tenemos ya, por la línea telefónica fue que contactamos a nuestra invitada, ¿verdad? Sí, ella está en la línea, Patricia Lagombra. Patricia Lagombra, directora del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, don Uchi, Edith. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Buenos días. Bueno, di algunos de los muchos datos de los resultados de esa requisa donde hubo que sacar a la policía y entrar al ejército. ¿Cómo es posible que esto suceda en un establecimiento penitenciario? ¿Y qué garantías tenemos de que no va a suceder otra vez? Sí, a raíz de los incidentes ocurridos el pasado 16 de enero en La Victoria, la magistrada Miriam Germán solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas con el fin de que se realizara un proceso de requisa acompañando al Ministerio Público. Dicha acción de requisa fue encabezada por el general Carrasco, no, Camacho Viera, en compañía del coronel Carrasco, también el Ministerio Público. Con informaciones que ya se tenía, pudimos ocupar, tal como está establecido usted, muchos equipos de tecnología, lo que permite visualizar que desde La Victoria se estaba suministrando internet a zonas cercanas como Sabana Perdida, la misma comunidad de La Victoria y la penitenciaría de La Victoria. Igualmente también una gran cantidad de cigarrillos, armas blancas y todo lo demás. La magistrada, tal como estableció cuando el incidente, que se investigara de cómo, cuándo y cómo entraron esas armas de fuego, también ha instruido que se haga una investigación de quién permitió que desde La Victoria se estuviera suministrando a internet y con todo lo que implica en cuanto a derecho electrónico digital. Hay algunas personas que sugieren, y quiero preguntarle en este sentido a ver si tenía ese alcance, que incluso personal administrativo de la cárcel de La Victoria utilizaba el mismo internet que suministraban los reclusos. ¿Pudo confirmar si esto es así? Ahora mismo estamos en la investigación por parte de la Procuraduría Especializada de Delitos Electrónicos y se va a determinar qué personal administrativo, qué personal policial, cuál era el alcance de ese centro de suministro de internet. Cuando esté lista, me imagino que ese órgano competente dará los detalles a la opinión pública. Hemos visto las cámaras. Esas cámaras no son como estas nuevas cámaras ahora que en cualquier lapicero ponen una cámara, que trataron de ocultarla, ¿no? Son cámaras normales de vigilancia que si usted llega a cualquier edificio o oficina pública, las puede ver. Patricia, ¿dónde estaban ubicadas estas cámaras en la distribución de la cárcel de La Victoria? Estaban ubicadas estratégicamente en puntos sensibles de seguridad, desde la entrada, desde la parte de registro, de las áreas administrativas, de los patios, o sea, fueron bien instaladas. O sea, estaba instalada incluso en el área administrativa. Un administrador que estuviera trabajando en La Victoria estaba sentado ahí y los presos podían estarlo mirando. En áreas comunes de las áreas administrativas. ¿Y tenían audio? ¿Eran cámaras solo de imágenes o incluían el audio? Los equipos técnicos de la Procuraduría Especializada la desinstalaron, pero todavía no tengo la información si tenían audio y qué alcance tenían. Se supone que debía haber como un centro de acopio de todas las imágenes. ¿Dónde estaba ese centro? Y decían que era operado por un preso. No sé si usted nos puede suministrar la identidad de ese recluso o al menos decirnos su competencia. Sí, ellos tenían desde un área dentro de La Victoria cierto control y monitoreo de dichas cámaras. El nombre del privado de libertad que será imputado por esos cargos lo maneja el Ministerio Público. ¿Y era un experto en tecnología? Así es. Tengo entendido. Muy joven, de 32 años. ¿22 años? 32. ¿Cuántos años preso? No tengo el dato, Edith, en específico.
pero él está preso por delitos tecnológicos de alta gama, ¿no? Específicamente no lo tengo, pero te lo puedo suministrar más tarde para que lo puedan utilizar. Perfecto, gracias. Yo recuerdo, y creo que el país recuerda, que hace poco tiempo llegó un nuevo comandante a La Victoria, el coronel José Rafael de los Santos Lora, que al llegar reunió a todos los presos, advirtiéndoles que se portaran bien y advirtiéndoles que los que se portan mal, y voy a citar una frase que salió así en los diarios, él les dijo que el que les rompe los huevos soy yo. Por casualidad, ¿ese era el que permanecía ahora? No. Ese fue cambiado, creo que duró 2 meses allá en La Victoria. ¿Y por qué duró tan poco? Bueno, por las condiciones de La Victoria, se ve durante mucho tiempo que la necesidad de ir cambiando cada cierto tiempo los encargados de seguridad. Ahora, la nueva estrategia que se está estableciendo es evaluar el personal que va a ser enviado a La Victoria. No queremos actuar como siempre se ha actuado siempre. Vamos a cambiar la rotación completa. Ha instruido la magistrada Miriam Germán que se investigue a cada uno de los miembros, tanto policiales como del área administrativa, para establecer responsabilidades. La fibra óptica que han dicho que ha sido un dato sorprendente, ¿no? Porque necesitan una especie de tubería, probablemente subterránea. Quiero preguntarle si era subterránea, que iba desde Sabana Perdida hasta La Victoria, necesita transitar. ¿Cómo operaba? ¿Cómo llegó? Si usted tiene algún dato, si era visible, estaba debajo de la tierra, necesita una conexión con alguna entidad telefónica para poder operar, bueno, para poder nosotros comprender, Patricia, algo de lo que ocurría, lo que puedas ayudarnos. Los técnicos de la Procuraduría Especializada de Delitos Electrónicos tuvieron la oportunidad de ocupar documentos, equipos y todo lo demás, que imagino yo que le va a permitir determinar qué compañía era la que suministraba ese servicio directamente hacia La Victoria y cuáles son los implicados en este caso. O sea que necesariamente para operar se necesita una instalación en consonancia con una compañía de servicio telefónico. Así es. Increíble. ¿Saben qué tiempo tenía operando el sistema de cámaras y el sistema de fibra óptica? ¿Eso se ha podido determinar? Bueno, yo tengo en el cargo cierto tiempo y siempre veíamos las cámaras. Y la seguridad también tenía control de dichas cámaras. Entonces, con esta requisa es que determinamos que quienes controlaban realmente las cámaras eran los privados de libertad. Ay, ay, ay. O sea, las cámaras eran visibles, pero las controlaban los reclusos. Así es. Bueno. Ustedes ocuparon también drogas en el penal. ¿Qué era droga? Ya se sabe. Se ocupó lo que parecía ser marihuana, se ocupó cocaína, está claro. Y también quisiéramos saber si ocuparon armas de fuego. Sí, se ocuparon 2.875.2 gramos de un vegetal que se presume que es marihuana por su color, su textura y olor. Igualmente se ocuparon 234 gramos polvo blanco que por su color y textura se presume que es cocaína. Ambas sustancias fueron enviadas al INACIF. No se le ocupó a nadie, fueron ocupadas en áreas comunes. Y 4 balanzas. Y pasillos. Y 4 balanzas, lo que indica la actividad de la comercialización de esa droga. Así es, así es. También se ocupó una gran cantidad de cigarrillos. Ajá. Medio millón. Medio millón se presume que entran por contrabando por la frontera. Y eso no necesitaba un almacén. ¿Qué espacio ocupaba esa cantidad de cigarrillos? Esos cigarrillos no fueron ocupados no solamente en una sola área, sino en varias áreas de La Victoria. Estaba distribuido. De todo modo, una gran cantidad, porque específicamente en 3 áreas fueron ocupados esa cantidad de cigarrillos. Patricia, tienes experiencia de hace mucho tiempo, sobre todo
como directora del nuevo modelo penitenciario, la gestión de cárceles o centros de atención a privados de libertad que tienen una naturaleza distinta al de la cárcel de La Victoria. La preocupación es que, bueno, se realiza un operativo, pero a fin de cuentas seguimos con más de 7.000 almas hacinadas en un entorno de difícil manejo. ¿Qué crees que podrán alcanzar con este tipo de operativos y cuál será el camino idóneo para que la situación de La Victoria tenga una solución definitiva en este país? La diferencia de ahora es que tenemos la presión de la magistrada Miriam Germán, que quiere respuesta. Quiere que no vuelva a pasar ese incidente así en La Victoria y que se establezcan controles. Pero no que le digamos de boca, mire magistrada, estamos poniendo controles fuertes en la puerta, no, es que le demos resultados. Esa es la diferencia de tiempos atrás que hemos visto. La solución de La Victoria es un personal idóneo, capacitado para trabajar con privados de libertad, una infraestructura adecuada que garantice el control de la seguridad y el tratamiento de los privados de libertad, y programas efectivos de tratamiento, tal como se han establecido en los centros reformados. ¿Cuándo se podrá ocupar el nuevo local en Las Parras? Si tienen programado, ¿cuándo, en qué mes o en qué año? La nueva Victoria o el complejo Las Parras se encuentra ahora mismo en un proceso de auditoría por parte de la Cámara de Cuentas a solicitud del Ministerio Público. Luego de que termine dicha auditoría, entonces se tomará la decisión, luego de evaluar la infraestructura, de evaluar las recomendaciones, qué se va a hacer con las instalaciones. O sea que eso todavía no está tan claro. Así es. Patricia, ¿hay algún tipo de remoción? Me están conversando o notificando, sobre todo en las redes a esta hora de la mañana, que se ha designado nuevo personal de seguridad. ¿Se ha incrementado la seguridad existente en La Victoria? ¿Se ha cambiado el jefe de seguridad? ¿Hay algún tipo de medida de naturaleza de seguridad en este momento después del operativo? La Inspectoría de la Policía Nacional ha estado investigando a los miembros de la policía que prestaban servicio en La Victoria, que ha estado cambiando algunos encargados de área. El encargado de la seguridad también fue cambiado. Tenemos unos recientes desde el 29 de enero. Ah, okay. También la directora del centro fue cambiado en diciembre, que es reciente, y ella llega con un plan que se ha establecido desde la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales con los fines de garantizar derechos por área. Ella va acompañada también de un grupo de profesionales y técnicos para que desde las diferentes áreas establecidas en La Victoria, que son un total de 8, podamos garantizar derechos, llevar medidas de controles y también establecer en la medida de lo posible programas de tratamiento y medio libre. Hay una fotografía que he compartido con nuestra productora, que es la de las cámaras instaladas en la cárcel de La Victoria. Son 89. Según puedo ir verificando, ahí probablemente hay menos de las cantidades que fueron ocupadas. Quería saber, con estas imágenes que ustedes tienen, miren las cámaras como eran en la cárcel de La Victoria. Estamos mostrando acá para que ustedes puedan observarla. Patricia, ¿tenían sistema de grabación? Supongo que también ocuparían discos duros. Se ocuparon grounds, las cámaras. Esos datos específicamente, como lo trabajó directamente la Procuraduría Especializada, no lo tenemos en sí, porque ellos son los que llevan esa investigación. Yeah. Patricia, ustedes piensan, porque a veces decimos, bueno, hay un encargado de seguridad, una persona responsable, pero esto es histórico y sistémico y desde hace años. Uno dice, el que nombran ahí le dan un dolor de cabeza, o sea, no parece que sea quien lleve el control. ¿Se ha podido verificar o ustedes tienen la idea de que esto puede responder a una estructura más alta que la que esté incluso llevada por esos presos que necesiten algún tipo de apoyo militar o policial? O en los diferentes órganos de la Administración de Justicia para que sea posible tal nivel de impunidad en la cárcel de La Victoria. Porque a nadie le cabe en la cabeza que solo unos presos por sí mismos puedan tener un sistema tan organizado. Ya eso lo va a determinar los órganos de investigación.
Pero como dicen por ahí, hasta lo mucho Dios lo ve. Bueno, pues muchas gracias, licenciada La Gombra, por darnos acceso a conversar con usted para tratar estos temas que son de tanto interés público, porque eso repercute en la seguridad pública. Aunque sabemos que tenemos que despedir a Patricia, no quisiera irme, Uchi, perdóneme, sin preguntarle sobre los tres reclusos que ayer se escapaban. Ah, sí. Patricia, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Tres reclusos de la cárcel de Najayo, dice que se escaparon cuando eran llevados a un hospital. ¿Quiénes son? No, los llevaron al Palacio de Justicia, ¿no? Del Palacio de Justicia. Exacto. De regreso a la cárcel. Najayo. Así es, los tres estaban recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombre y fueron trasladados al Palacio de Justicia de Baní, donde corresponde la jurisdicción de su casa. Al retornar, en la cercanía de Paya, específicamente en la entrada, uno de los privados de libertad atacó al chofer con un arma blanca de fabricación carcelaria. La policía en el departamento de prófugos se encuentra en un operativo para poder atrapar a dichos privados de libertad que se evadieron el día de ayer. Nosotros nos corresponde ahora determinar si hubo violación de protocolo o hubo complicidad por parte del personal penitenciario. ¿Es del nuevo modelo? Es del nuevo modelo, así es. ¿Y estos internos qué cargos tenían? Déjame buscarlo para tratarlo con esta actitud. Sí, era por... Pero no eran casos relevantes. No eran casos relevantes, no era droga, por ejemplo. No. ¿Delincuencia común? Sí, delincuencia común. No, homicidio, veo aquí. Sí, nada más tengo un solo tipo penal por homicidio. Homicidio. Atraco. Oye, eso. Son para la calle esos tres. Sí. Patricia, bueno. Muchísimas gracias por tu disposición. Sabemos que tienes... Antes de despedirme. Ah, sí, por favor. Quiero aprovechar la oportunidad para anunciar ya la apertura de la visita en la penitenciaria de La Victoria, que había sido suspendida desde el mes de diciembre porque habíamos detectado casos de COVID. Gracias a Dios y a Salud Pública, la situación está controlada, presentando números cero positivos. Por lo tanto, a partir de hoy iniciamos la visita. O sea, que a partir de hoy pueden visitar. Buena noticia para los familiares de los privados de libertad. Muchas gracias, licenciada.